Y qué gusto compartir esta trinchera también, diputado. Hemos estado en otras batallas juntos. Qué gusto estar en esta. El diputado Juan Carlos Romero Hicks es maestro en psicología por la Universidad de Guanajuato y en administración de negocios por el Southern Oregon State College, donde se ha desempeñado también como docente. Actualmente ocupa el cargo de diputado federal por el estado de Guanajuato y preside la Comisión de Transparencia y Anticorrupción. Fue gobernador del estado de Guanajuato, rector de la Universidad de Guanajuato y director general del CONACYT. Muchas gracias. Y Juan Carlos, por supuesto, te pediría tu perspectiva desde el legislativo, pero también desde los estados. ¿Cómo invitamos a que los comités de participación en lo local vean esta plataforma como suya también, no solo un esfuerzo nacional o federal, que sabemos que es nacional, como lo dice ese nombre, pero cómo seguimos invitando a las entidades? Vimos un mapa extraordinario de quienes ya están conectados a la plataforma. ¿Cómo llegamos a los 32? Muchas gracias. Muy buen día. El día de hoy va a ser recordado como un antes y un después, porque es un tema fundacional. Es marcar huella y diferencia. Y lo digo en un sentido más amplio, es un acto de amor, de visión y de esperanza. Amor porque el problema fundamental de este país es un tema de ética. Y más allá de las plataformas, la formación de conductas, valores y actitudes, eso es lo que va a ser significativo del momento. Quiero agradecerle a Mauricio Márquez que nos recibe el día de hoy y dar una muy cálida felicitación a Ricardo Salgado y a Pablo Villarreal. Un aplauso. Y a todos los equipos. Y quiero recordar lo del aplauso en los siguientes términos. Hace 21 años en campaña, la primera vez que competí para un cargo de elección popular, me bajé de un tapanco y una señora como de 80 años, de esas de la sabiduría y las sencillez del pueblo, me dijo: "Güerito, venga para acá. No se confunda, por cada aplauso les van a pedir más. Entonces denle otro aplauso y pídanle más, por favor". Alexandra, gracias por esta moderación. Cuando nos saludamos en la mañana, nos preguntamos cómo estamos. Y quiero dejar dos frases. Mis respuestas son entre la motivación y el espanto. Esta es la motivación. Y el espanto es lo que hemos dejado de hacer y lo que tenemos que reconstruir. O lo otro, platicando aquí con el presidente del Comité de Participación Ciudadana, me decía: "Todo bien", y le decía: "No, y lo vamos a corregir". Hoy tenemos que huir del autoelogio y la autodenigración, de la leyenda rosa y la leyenda negra de que todo está bien o todo está mal. El hecho es de que el país que tenemos merece ser mejor. Y los que llevamos a México en el alma y en el corazón, tenemos que reconocerlo. Este es un tema fundamental, porque traza el problema más grave que tiene este país, que es un problema de alma, de valores, de espíritu y de la quiebra de las instituciones. En el servicio público he tenido tres grandes posibilidades en este tema. Primero, en enero de 2003, como gobernador, promulgué la ley que dio creación al Instituto de Acceso a la Información. Y ese año creamos el Instituto de Acceso a la Información. Segundo, como senador de la República, me tocó coordinar a mi grupo parlamentario para el diseño desde la propuesta constitucional que creamos. El ciudadano es el que paga y el que manda, ¿no? Y ahora que estamos frente a este gran acontecimiento, hay que reivindicar el papel de la ciudadanía. La plataforma no es una concesión a la ciudadanía, es cumplir una responsabilidad. Y la palabra responsabilidad viene de dar solución a las cosas. Alexandra me instruye para que hable desde el ángulo legislativo.
El legislativo tiene cuatro tareas. Uno, representar. En el caso de la Cámara de Diputados es la población. En el caso del Senado son las entidades del Pacto Federal. Dos, legislar, y de eso me voy a referir en un momento. Tres, asignar presupuesto en el caso de la Cámara de Diputados. Y cuatro, fiscalizar y hacer control del ejercicio público. En todos los parlamentos serios del mundo, y el nuestro no puede tener ese calificativo todavía, porque diría un gran legislador de mi tierra, parecemos más querer legislativo que poder legislativo. Necesitamos atender muy bien, sobre todo, las tareas de legislar y de control y fiscalización. Nosotros en la comisión hemos clasificado los temas en cuatro. Uno, lo que es política pública, que le toca a las instituciones. Dos, lo que es legislación, que le toca a ambas cámaras del Congreso de la Unión. Tres, el rediseño institucional. Y aquí hemos tenido ya interacción con varios de ustedes, con el Comité de Participación Ciudadana, con el Secretariado Ejecutivo. Y cuatro, el tema de las vulgaridades de la vida del dinero. Políticas públicas, legislación, rediseño institucional y la parte del dinero. Lo que quiero decir con firmeza es que la voluntad de los legisladores que estamos en la comisión está para no simular y para poder reconstruir estas tareas. Hay un marco jurídico y siempre será perfectible para poder atender mejor todo esto. Por ejemplo, acabamos de tener un curso que agradezco al Comité de Participación Ciudadana para educarnos a nosotros en el tema, y nada más destaco algunos pendientes que tiene el sistema, porque hay una noción de que no estamos funcionando apropiadamente. Primero, tenemos 16 magistraturas faltantes en el Tribunal Federal. Eso es inaceptable. Segundo, hay que agilizar muchos nombramientos de órganos de sistemas estatales anticorrupción, como son comisiones de selección y comités de participación ciudadana en entidades federativas. Y Alejandra me pide que hable desde la parte de los estados. No somos autoridad sobre ellos. Pero sí puedo decir que la cadena es tan fuerte como el eslabón más débil. Y si en una entidad federativa no estamos cumpliendo, todos estamos siendo afectados. Aquí creo que falta un sistema de Congreso mexicano de mayor coordinación entre ambas cámaras del Congreso de la Unión y también los congresos locales, porque son los congresos locales los que tienen a su vez esta potestad de control y fiscalización. Hay estados que no han aprobado todavía sus políticas estatales anticorrupción. Necesitamos que la Secretaría Ejecutiva del Sistema pueda continuar, y yo quiero hacer un público reconocimiento a nuestro secretario, que está en su tramo final. Bueno, te quedan varios días. Entonces, la carrera todavía tiene un trecho. Y luego, por absurdo que parezca, pues no hemos logrado tener una sola reunión del Sistema Nacional Anticorrupción con la presencia de todos. Si no hay voluntad de las instituciones, y del dicho al hecho hay mucho trecho, esto no va a funcionar. Si hay errores de diseño, corrijámoslo, pero sí necesitamos la voluntad absolutamente de todas las personas. Y en eso me frustra como mexicano y como legislador que no logremos hacer todo esto, y que la integración de los siete sea más que la suma de las partes, y que no traigamos pretextos de libertad, de soberanía y de independencia, lo que hoy se dijo. O sea, no es posible que un poder, que es el que custodia la aplicación de las normas, la guarda cuidadosa del Estado de Derecho, no quiera participar. Eso es inaceptable. Y creo que debemos mandar un mensaje muy respetuoso, asertivo, prudente y enfático, que el Poder Judicial no puede estar fuera. Van a venir las evaluaciones internacionales. Lo que todos queremos son mejores condiciones. Y por eso necesitamos un comité coordinador más fuerte, más participativo, y buscar nuevas fórmulas. Esta plataforma es un instrumento, pero ningún instrumento suple a la ética. Y ningún instrumento
suple la necesidad de corregir las normas necesarias para poder hacer las cosas mejor. Bienvenido el instrumento. Hagámoslo con la mejor divulgación, entendiendo que vivimos en un país donde todavía muchas de nuestras personas que tanto amamos no tienen acceso a estas herramientas. Y en la medida en que todos nos cuidemos, el país va a ser mejor. Muchas gracias. Diputado, muchísimas gracias.